If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to deny. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a principalmente es generar cultura, o sea, quitar un poco el estigma que tiene la cerveza, de satanizarlo un poco, ¿no? Que se convierta en algo más cultural, que la gente conozca, aprenda de estilos, que hay infinitos, que puede ser una experiencia parecida al vino, donde se puede maridar con los alimentos, donde puede ser un evento como este tipo familiar, donde también muchos productores, artistas, artesanos, todos potosinos, juntamos esfuerzos para llevar a cabo este evento. Y siempre cuidando que sea un ambiente y una fiesta familiar en donde todos estamos poniendo el ejemplo. Si te fijas, o sea, la gente está contenta, la está pasando bien. O sea, hay un ambiente sano y eso es lo que tratamos de promover y esperemos hacerlo año con año. Bueno, yo nunca me imaginé que viniera tanta gente y creo que está muy bien organizado. O sea, se siente uno segura, sobre todo porque traemos niños. Y yo veo muchos niños que andan aquí muy tranquilos, mucha vigilancia. Eso está muy bien, ¿eh? Felicidades. Les decía, hay que ir porque luego la lluvia nos espanta, pero estos eventos no se ven todos los días. Hay que venir, aunque llueva, ¿qué tiene? Precisamente eso hablábamos estuvimos hablando todo el día, que este tipo de eventos se debe repetir más aquí en San Luis Potosí. Digo, el clima ha ayudado, estuvo lluvioso, pero la verdad que la banda que estuvo durante la lluvia estuvo muy a gusto. Música, mi familia, comida, muchachas guapas, el día padre, cerveza, ¿qué más quiero? La pale con albahaca y miel, la vacilón. Celebration. Los árboles. Cool, muchas gracias que vinieron, los esperamos en el próximo Picnic Siete Barrios. El próximo año no pueden faltar, esto llegó para quedarse. ¡Woo! Gracias.